ingresar al club, llegó masivamente a apoyar a los toros. De esta manera, a los 11 minutos del primer tiempo, Luis Jara de penal logró dejar a Osorno 1-0 ante el elenco de Lota Schwager, quien a pesar de exhibir un buen juego, no logró pensar la valla de los toros durante el primer tiempo. Es así como los dueños de casa, a través de Karim Giglio, a los 28 minutos marcaba nuevamente para los locales, desatando la alegría de la hinchada local. Pero más aún cuando logró vencer nuevamente la valla del equipo carbonífero de la octava región a los 38 minutos. En tanto, para el descuento de los visitantes, marcó el jugador José Salcedo, que dejó la cuenta final en 3 para los toros de Osorno y 1 para los visitantes. De esta manera, Provincial Osorno sigue en carrera en el fútbol de Primera B y avanza lentamente en la tabla de posiciones, donde sin duda se espera mejorar en los próximos partidos.